Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Balance Operacional de la Semana. Bienvenidos a este Balance Operacional de la Semana, enmarcados en el Plan Ayacucho. En desarrollo de operaciones militares muere alias Brian, jefe de seguridad del cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Residual Frente Ismael Ruiz en el departamento del Tolima. General Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional. Bueno, con respecto a esa incursión que vienen haciendo los grupos irregulares desde el departamento del Tolima al departamento del Huila, se han presentado varios combates, inclusive esta mañana tuvimos precisamente uno, y ya ahí hay un muerto en desarrollo de operaciones por parte de las tropas. En el departamento del Meta, el Gaula Militar capturó a dos presuntos extorsionistas y homicidas. Las capturas por orden judicial de alias Mono Arbey y alias Tronco Negro, presuntamente pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual Subestructura 39 Arcesio Niño, se dieron en los municipios de Lejanías y Puerto Gaitán. Los hombres de 30 y 35 años de edad son señalados de realizar extorsiones, homicidios y desplazamientos. Capturado en Cali presunto cabecilla del ELN, uno de los principales reclutadores de menores en el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Brigadier General Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada. Gracias a labores de inteligencia y con el apoyo de la Policía Nacional, se logró la captura por orden judicial de un presunto cabecilla del ELN en el barrio El Poblado de Cali. Se trata de alias Limones, quien sería instructor de grupos especiales dentro del ELN y francotirador. El Ejército Nacional logra la entrega voluntaria de un integrante del Frente José Antonio Galán en Segovia, Antioquia. Gracias a las operaciones de control militar que se adelantan en el nordeste antioqueño, se logró la desmovilización de un individuo que afirmó pertenecer al Grupo Armado Organizado ELN. El Ejército Nacional, en coordinación con la policía, capturaron a cinco presuntos integrantes del autodenominado Grupo Delincuencial Organizado La Paz en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Coronel José Vicente Ávila Ballén, comandante 14ª Brigada. En menos de 72 horas, con la inteligencia de nuestra Policía Nacional y la parte operativa de nuestro Ejército Nacional, Fiscalía y la SIGIN, logramos la captura de estos delincuentes en menos de 72 horas. Nuestro compromiso en el Consejo de Seguridad fue que estos delincuentes teníamos que capturarlos. Con estas 5 capturas, con esta aprehensión, con estas 3 armas de fuego, armas cortas y con esta minución, le damos una parte de tranquilidad a la población civil de Puerto de Río. Y para finalizar, más de 300 soldados del ejército custodian Risaralda en zona limítrofe con el departamento del Chocó. Teniente Coronel Mario Alberto Celis Manrique, comandante del Batallón de Artillería de Campaña número 8. Ante la situación de orden público que vive el departamento del Chocó, estamos trabajando para mantener la dinámica operacional en todo el departamento de Risaralda. Y por supuesto, un gran esfuerzo en la frontera con el departamento del Chocó. Queremos decirle a los risaraldenses que su ejército está presente, adelantando operaciones defensivas y de estabilidad para contener a los grupos armados que pretenden desestabilizar la tranquilidad que caracteriza el eje cafetero. Para más información, visita nuestras redes sociales, @Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional, y en nuestra página web. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.